Dolores, ¿aceptas a Marco Serrano como tu legítimo esposo? Sí, acepto. Marco, ¿aceptas a Dolores de la Vega como tu legítima esposa? Sí. ¿Qué dijiste? Que sí acepto. Pero dudaste. ¿Dudaste? ¿Dudé? Dudó. Pero le estoy diciendo que sí me quiero casar. Pero no estás seguro. Y no planeo casarlos hasta cerciorarme de que van a estar juntos hasta que se mueran. Porque la Iglesia Católica ya ha soportado demasiados divorcios. Y recuerden, si hay divorcio, no hay reembolso. ¿Dónde se conocieron? Por el Face. ¡Patracios! En el Face. En el Face. ¿Qué pasó con el cafecito, el heladito, la cartita de amor, la declaración con serenata? Pero no, ahora todo es Facebook, Tinder, Instagram, X videos. ¿Hace cuánto que se conocen? 3 meses. 3 meses. ¿Estás embarazada? No, padre. Pero ya consumaron el acto. Padre, ¿no cree que es mejor que...? ¿Se quieren casar, sí o no? ¡Sí! ¡Sí consumaron el acto! ¡No! Que sí nos queremos casar. O sea, que no consumaron el acto. Verán que no pueden mentir frente a los ojitos de Dios. Padre. Hija. Podemos seguir. Yo soy un padre moderno. Yo prefiero que parejas como ustedes experimenten la sexualidad antes de comprometerse para el matrimonio. Es como ir a comprar un par de zapatos nuevos, no probárselos y llegar a la casa que no calcen y no puedes devolverlos. Ay, bueno, entonces sí, sí, lo consumamos. ¡Au! Y vienes de blanco. No quiero un padre moderno. Yo escucho rock. Rock. Rock cristiano. Ah, hijo. ¿Qué trabajas? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Cómo que qué tiene que ver? Tiene todo que ver. El matrimonio cuesta carísimo. Que la casa, que los muebles, que los hijos, que la moza, que el lechero. ¡Yo me mantengo solo! Por los gastos de la casa no se preocupe porque vamos a vivir donde mi madre. ¿Vas a dejar a tu esposa a merced de tu mami? ¿Nunca has visto alguna telenovela mexicana? Eso es un spoiler de la relación. Tu mamá se va a hacer cargo de hacerle la vida miserable a tu señora esposa. ¿Por qué crees que relacionan tanto a las suegras con las brujas? Sin ofender, señora. En serio, hijo, ¿en qué trabajas? En Enchufe TV. ¡Au! ¿Por qué a mí? Por elegirlo a él. Porque lo amo, porque es lindo, porque es guapo, ¡por eso! ¿Guapo? ¡Ay, qué feo, puta! No se preocupen, que el amor, al igual que tú, es ciego. Esto está demasiado, Batracio, mejor me largo. Y yo también. Pero bueno, ya, terminemos con esto. Porque se nota que tú no vas a lograr pagarme las horas extras. Ay, ahora. Pero antes, ay, si alguien se opone a esta unión, que hable ahora, calle para siempre. Nadie. En serio, nadie se opone. Yo no les veo con ganas de ir a la recepción. A ver, la señora que deseaba Tracio. ¡Ya se fue! ¡Madre! A ver, ¿alguien más? ¡Tú! ¡El de la corbata roja! Sí, tú. A ti no te veo muy convencido. Yo... Tranquilo, habla, no tengas miedo. Perdón, yo solo me colé en la boda. Me voy. ¡Ya, ándate! Bueno, como veo que nadie se pronuncia, yo los declaro. ¡Marido! ¡Yo me opongo! ¡Bien! ¡Bien! No puedo dejar ir al amor de mi vida. Yo también te amo. Rápido. Te amo. Corre, vámonos. Chuta.